Hola, hola amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues estoy aquí para estar pues, realizando esos trabajos tan bonitos un día más. Os comento, acabo de subir un tutorial de bisutería, de alambrismo, realizado con estas lágrimas, ¿vale? Y entonces para aquellas amigas y amigos pues, que no tengan el material para del alambre y demás, pues voy a hacerlo ahora también. Pero tejido a crochet, ¿vale? Para las amigas crocheteras también podemos hacer estos bonitos pendientes o aretes. Lo que ocurre es que en lugar de hacerlo en negro con esta lágrima en dorado, que puede ser en dorado, en rojo, en el color que vosotros podáis conseguir, ¿vale? Lo voy a hacer con hilo blanco, blanco con plata, como podéis ver aquí, ¿vale? Es un perlé del número 5. Me hubiera gustado encontrarlo del número 8 para que fueran más finitos, pero no lo he conseguido. Si vosotros lo conseguís, pues lo conseguís del número 8, ¿de acuerdo? Y la voy a hacer con esta lágrima de cristal transparente. Y aquí, en el acabado de la parte de arriba del arete, le coloqué una piedrita, un cristalito dorado, porque la piedra central era dorada. Y en esta ocasión lo que haré será colocarle una perlita en una perlita, ¿vale? Para de esta forma que hagamos un conjunto en blanco. ¿De acuerdo? Si queréis, en lugar de una perlita, pues le podéis colocar unos cristalitos. Pero yo creo que aquí queda como más elegante la perlita, ¿eh? Aprovechando que la tenemos. Entonces, sencillamente necesitaréis el hilo del color que lo queráis llevar a cabo, un cristalito, una lágrima central, a ser posible, esta es de unos 2 centímetros, ¿eh? Para que lo tengáis en cuenta, mide 2 centímetros de punta a punta, ¿eh? Y una perlita, bueno, en este caso dos porque son unos aretes, ¿de acuerdo? Venga, que sería el mismo modelito que este, pero en crochet, ¿eh? Para que tengamos las dos opciones. Vamos a ello, que si no se nos hará el vídeo largo. Entonces, como yo tengo este aquí empezado, pues voy a continuar por este que está aquí empezado. Así no empiezo el rollo nuevo. A ver, espero que no esté reliado porque después de la mudanza. Y vamos a iniciar. Voy a utilizar este hilo perlé del número 5 con una aguja de 1,75, ¿vale? Para que no me quede el punto muy grande. Entonces, en lugar de empezar con un aro mágico, vamos a hacer cadenas. Entonces, haremos tantas cadenas como creamos que precisamos para delimitar el contorno total de vuestro abalorio. En este caso, yo en la muestra anterior hice 20 cadenas. Entonces, con 20 cadenas me queda holgadito, pero no me queda excesivamente grande. Entonces, podéis hacer, si es de igual de los 2 centímetros, de 20 milímetros, podéis hacer igual las 20 cadenas o podéis hacer un par de cadenas menos, pero no menos, ¿eh? No queremos que nos quede apretado. Ojo, si vuestra idea es que os quede apretado, adelante, ¿eh? Podéis hacerle unas cadenitas menos. Mira, vamos a hacerle unas cadenitas menos. En esta ocasión le vamos a hacer, a ver, en lugar de 20, vamos a hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer 20, 16, es que me da miedo, son cuatro cadenas menos. 16, no, 18, va, vamos a hacer 18 cadenas. Entonces, hacemos nuestra primera cadena inicial. En esta ocasión la voy a contar, ¿vale? Porque no lo he cerrado, no lo he apretado, ¿eh? Una, dos, 3, 4, 5, con cuidadito de el hilito metalizado que yo tengo, supongo que lo veis que ahí hay un hilito metalizado, de no perderlo, ¿vale? Llevamos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Venga, nos vamos a venir a la primera cadena que hicimos, introducimos nuestra agujita y vamos a hacer un punto deslizado para de esta forma cerrar nuestro arito. Y ahora vamos a comprobar si nos cabe o no nos cabe. Luego esto abrirá un poco. No, necesito las 20, ¿veis?
simplemente cambiando el hilo, aunque luego cuando vayamos haciendo los puntos de dentro esto irá creciendo un poco, pero voy a hacer las 20 cadenas, 18, 19 y 20. Ahí, que no queremos que nos quede excesivamente cerrado para que no nos lo tape. Y hacemos un deslizado. Perfecto. Subimos con una cadenita, ¿vale? Y este sería nuestro primer punto bajo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos uno. Ahora continuamos con punto bajo, cerrando, guardando el hilito, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos bajos, ¿vale? Que nos quede excesivamente flojo ni tampoco apretado. Ahora cogemos una hebra y vamos a hacer 5 puntos medios altos. Hacemos 1. Cogemos la hebra, lo cerramos todo. 2. Cogemos la hebra, lo cerramos todo. 3. Como es una aguja pequeña, me cuesta un poco sacarlo. 4. Y este será el quinto. Pero ojo, ahora no vamos a hacer punto alto normal. Ahora vamos a hacer punto alto de 3 sacadas para que ya nos quede largo directamente. Para que así esta parte de aquí nos quede más gordita. ¿De acuerdo? Venga, pues cogemos hebra. Introducimos y sacamos 3 veces, ¿eh? Entonces primero un hilito, luego dos y luego los otros dos. Será un punto. Sacamos 1, 2 y 2. Ya tenemos 2. Sacamos un punto, 2 y 2. Tenemos 3. Sacamos un punto, otro y otro. Tenemos 4. Y ahora vamos a hacer el quinto punto alto de 3 sacadas. 1, 2 y 3. Y para dar aquí este aspecto abajo, vamos a hacer un picot. Que de este picot, si quisiéramos, también podríamos colgar unas piedritas. Lo que pasa es que como estamos hablando de que no tenemos material de alambres y demás, pues no lo vamos a hacer. Si tuviéramos material, pues aquí colgaríamos unas piedritas. Entonces vamos a hacer un picot. Hacemos una, dos, tres cadenas. Nos vamos a la parte de abajo, a la primera cadenita que hicimos de estas tres, y nos deslizamos. Y ahora vamos a hacer que este picot nos quede, tomamos la referencia del centro, nos quede en lo que sería la posición central del trabajo. ¿Ves? Para ya dividir el espacio de un lado y del otro. Y luego no tengamos que estar peleando con eso. A ver, que parece que me vengo hacia este lado. Voy a moverlo un poquito. Ahí. Entonces lo echamos para acá, ¿vale? Para que nos quede en el centro. Aquí tenemos la parte de abajo. Y así para que nos quede bien ahí en el centro, ¿ok? Repartiendo los puntos para que nos quede lo mejor posible. Volvemos a recuperar nuestra lazada. Y si queréis, este hilo ya lo podríamos perder, ¿eh? Entonces volvemos a coger hebra y volvemos a hacer 5 puntos altos de 3 sacadas. Y lo llevamos al ladito del anterior. Tenemos 1, 2, 3, 4 y el quinto punto. Perfecto. Ahora sí voy a cortar esta hebra porque como la hemos pasado por todo alrededor ya no se va a escapar, no se va a perder. La cortamos con cuidadito de no cortar los puntos. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer 5 medios puntos altos, 5 puntos medios. Sacamos la hebra, la cogemos y lo cerramos todo a la vez. 1. A ver, soltamos el hilo. 2. 3. 4 y 5. Y ahora, como veis, que me he ido separando, pues lo bajo para abajo para dejar sitio para los 5 puntos bajos. Hacemos un punto, dos, ahí para abajo,
dos, tres, cuatro, y lo vuelvo a bajar porque queremos que nos quede bien repartido. No queremos forzar unas zonas mucho, otras zonas poco. Llevaba cuatro, ¿verdad? Sí. Así, vamos dando nuestra formita. Igualando los puntos para que nos quede bien pulido, bien pulido. Vamos colocando nuestras cadenitas para que nos quede bien rematado. Ahí. Voy a contarlos. A ver, será 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y me falta 1 y 5. Y ahora vamos a hacer un picot. Bueno, un picot no, perdón, primero me voy a deslizar en la cadenita de inicio, ¿vale? Ahí, para tener el centro exacto. Ahora sí, hacemos 1, 2 y 3, pero vamos a hacer 4 cadenas, porque aquí luego tenemos que engarzar la parte de arriba del pendiente para que nos quede sitio. Y ahora hacemos un deslizado a la parte de abajo, para asegurarnos de que aquí tengamos espacio para luego poder introducir el soporte de nuestro pendiente. Ahí estamos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a sacar hebra. Vamos a sacar una hebra lo más larguita que, bueno, larguita, ¿vale? A ver, larguita para poder trabajar con ella. Entonces cortamos pues unos 20 centímetros o así, ¿no? Yo prefiero tirar que no que me quede corto y luego estar batallando a la hora de trabajar. Aseguraros de que no cortéis el hilo bueno, ¿vale? Entonces, ahora vamos a coger nuestro enhebrador porque quiero utilizar una aguja más fina que la cabeza de que lo que es el grosor del hilo. Entonces lo forzaré un poquito, con el enhebrador, porque si no tendría que utilizar una aguja más gorda y luego no me cabría en lo que es nuestra lágrima. Entonces estamos aquí y nos venimos, nos bajamos hacia por aquí por la cadenita. Uy, estaba fuera, ¿verdad? Por aquí, por la cadenita, hasta la parte central. ¿Ves? Aquí que nos quede la parte central. Espero no haberme salido mucho trozo de cámara. Madre mía. Ahí, ¿vale? Entonces, esta zona no la forcéis demasiado, que no se os cierre mucho. Si eso luego, pues con la punta de la tijera, con cuidadito de no dañarlo ni nada, lo abréis un poco para luego poder introducir lo que es la parte del cierre del pendiente. ¿Vale? Nos aseguramos así que quede bien. Y ahora vamos a introducir nuestra lágrima o nuestra bisutería, nuestra piedra que hayamos querido poner. Me voy a ayudar de un alicate porque le cuesta pasar. A ver si pasa. No pasa. Bueno, pues no ocurre nada. Aunque no pase, no pasa nada. Lo desenhebramos. Y yo tengo las agujas de pedrería, ¿vale? Entonces vosotros intentar pues hacerlos de una aguja finita, 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 ¿vale? Y la pasamos nuestra aguja de bisutería, la sacamos, tiramos del hilo y ahora veis, sale perfectamente. No está de más que os hagáis de unas agujas de estas porque realmente va muy bien, para muchísimas cosas que podáis hacer. Pues vamos nuevamente a enhebrar nuestra agujita, que ahora sí que vamos a coser un poquito y perder la hebra, ¿vale? La volvemos a pasar, ahí está. Vamos a llevar nuestra piedrita, nuestra lágrima, mira, ¿veis qué bien queda? Hay que ver, es curioso, siendo el hilo del mismo grosor, con el mismo número de cadenas, y esta nos queda justo, justo exactos con el agujero. Vale, entonces nos buscamos la perpendicular hacia el centro donde teníamos el picot, pinchamos ahí, haciendo lo que vaya hacia atrás, para de esta forma asegurar la posición de la lágrima. ¿Ves? Aseguramos la posición de la lágrima y ahora estos hilitos los colocaremos. Y por la parte de atrás vamos a dar aquí una puntadita. Una puntadita, si queréis podéis hacer un nudo, pero tampoco es preciso. Damos aquí dos puntaditas
para evitar que se vaya a escapar, a ver que no se nos quede ahí ese nudito. No sé por qué se ha hecho ahí un nudito. No sé de dónde ha salido ese nudito. Ay, que lo tenía el hilo. Vaya por Dios. Bueno, a ver si lo podemos deshacer ahora. Tenía ahí un nudito el hilo. Y lo vamos a pasar un trocito por aquí, por la zona de abajo. ¿Vale? Con cuidadito de que el hilo no se nos vaya para adelante, para el derecho. Aunque realmente no tiene derecho y revés. ¿Vale? Lo pasamos bastante. Y así pues ya lo podemos cortar. Lo cortamos a ras. Ahí está, para que no salga ninguna pelusita. ¿Ves? Pues la primera parte ya la tendríamos. ¿Eh? La colocamos bien, colocamos bien. Forzamos un poquito la posición. Este lado está mucho más bonito que ese. ¿Qué os parece? Vale, entonces, vosotras para lo que es el engarce que va al lóbulo, pues podéis comprar los prefabricados, que es muy, 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 muy fácil de encontrar. Yo pues lo voy a hacer, ¿eh? Entonces, como he comentado antes, voy a colocar aquí una perlita, si no se me ha perdido, que ahora no la encuentro, la perlita. Perlita, ¿dónde estás? Aquí se había caído. Vale, pues primero voy a introducir la perlita. Vosotros ya digo, de los que ya hay prefabricados, no hay ningún problema. Entonces yo voy a limpiar un poquito la punta para que luego no arañe, ni rasque, ni nada. Cojo mi alicate mandril, ¿vale? Para hacerlo, doy aquí una vueltita para hacer una arandela hasta que toca, ¿eh? Cuando toca un alambre con el otro, ya está. Ok, voy a traer mi perlita hacia acá y en la segunda medida de tamaño grande coloco la medida. Lo podéis hacer hacia allá o hacia acá, tanto da, ¿eh? Depende cómo quiera la arandela quedarse. Y vamos a ver, que tiene que venir para acá tiene que venir. Es que normalmente se queda mirando hacia el otro lado, ¿vale? Vamos a con el hilo bordear, 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 hasta más o menos aquí. Yo corto más o menos a la altura de salida de la siguiente medida, ¿eh? Ahí corto yo normalmente. A ver, que iba a coger la tijera, con la tijera no, con el alicate. Ahí está, lo separamos un poquito porque me he pasado forzándolo. Y ahora lo que vamos a hacer es torcer la parte de atrás. Entonces, con un alicate cogemos la medida, así, más o menos que nos quede a la mitad, ¿vale? Esta es pequeñita, ¿eh? Es de como de 1 centímetro. Lo digo porque hay superficies más grandes, hay alicates más grandes, más pequeños. Este es pequeñito, ¿veis? Queda chulísimo. Y esta la vamos a enderezar un poquito, esta arandelita, ¿vale? La abrimos con cuidadito de que no se nos deforme todo. Lo abrimos bastante porque este trocito es gordito. Entonces se nos ha cerrado. Volvemos nuevamente a hacer que se abra para de esta forma evitar que cojamos solo un hilo, ¿vale? Así nos aseguramos de introducir bien esa arandela por todo el picot. Aseguraros de que vuestra piedra no tenga derecho y revés. Esta, por ejemplo, ese es el derecho y ese es el revés. El tornasolado este es el revés. Ese es el derecho. Vale, entonces vamos a coger, intentando introducir bien la arandela por el centro del picot, sin que se enganche por ahí ningún hilo extraño. ¿Vale? Y la cerramos. Mi alicate. Vamos a coger la puntita y lo cerramos bien cerradito. Ok, perfecto. ¿Vale? Y ya tendríamos nuestro bonito pendiente en blanco. Luego, si quisiéramos también, podríamos aquí todo alrededor irlo bordeando con piedritas. Entonces, cogeríamos aguja e hilo finito, finito, de color plateado, de color blanco, de color negro, según con lo que vayamos a trabajar, y le podíamos colocar pues todo alrededor, ¿vale? Unas piedritas, 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 cosiéndolas. Pero yo creo que por el tamaño ya que tienen estos pendientes, no sería conveniente hacerlo, ¿vale?
Creo que a estos ya yo no se lo haría. A quien le guste, pues puede hacerlo. O si lo que es la zona de la lágrima es más pequeñita, pues para darle más prestancia también. O también lo que se puede hacer es colgar aquí tres piedritas, ¿vale? Tres piedritas así colgando. También quedaría muy bonito, muy mono. Pero ya necesitamos unas arandelitas, ¿vale? Y una serie de material. Eso ya, como queráis. Si tenéis el material y lo queréis hacer, me lo decís y lo hacemos. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado la idea. Es muy facilito, como podéis ver. Es súper, súper facilito. Simplemente con un poquito de hilo y una lagrimita, pues ya podemos hacerlo. Pues nada, lo dicho, encantada de que estéis ahí. Un abrazo grande, grande, grande. Un besazo y hasta el próximo día. Chao, chao.